Cristo le dijo a sus discípulos:
al Consolador. Y Él hará morada en ustedes. La palabra morada ahí no se está refiriendo a color. No es morada de color. Es morada de casa permanente. El Espíritu Santo quiere que tú y yo seamos su casa. Así como usted y yo tenemos una dirección, podemos vivir un día en un hotel o en otra casa, pero usted sabe que esa no es tu casa. Hasta que tú no llegas a tu casa, que tú sabes que esa es la tuya. El Espíritu Santo no quiere ser un viajero en medio nuestro, hermano. Él quiere habitar, Él quiere poner su dirección en tu corazón y decir, ahí vivo yo, en esta casa, con todo yo, ahí vivo yo. Gloria a Dios. No sé para quién es esa palabra. Aleluya. Pero no haga el Espíritu Santo un viajero. Que venga y se vaya. Dile, yo quiero que tú pongas mi corazón como tu dirección. Aleluya. Oh, gloria a Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Levante su mano y manifiesta, levante su mano. Dígale, Señor, Señor, quiero de tu Espíritu, Señor. Pero no lo quiero por temporada ni por medidas. Lo quiero como un habitante permanente. He escuchado tu palabra, Señor. Gloria a Dios. Y tu palabra me ha dicho hoy que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Señor, yo quiero tener tu Espíritu porque te quiero tener a ti. No solo tus bendiciones, no solo tus milagros, no solo los beneficios de pertenecer a ti. Yo quiero que tú hagas morada en mí. Hables con su Señor ahí. Hables con su Señor ahí. Dile, Señor, toma hoy mi corazón y haz como tú quieres. Aleluya. Presencia de Dios, ¿eh? Presencia de Dios confirma esta palabra. Presencia de Dios trabaja en estos corazones que tú has convocado en este lugar. Que no haya un rincón de esta casa donde tu Espíritu no se mueva. Que te muevas con poder, con autoridad y con gloria, Señor. Gloria a Dios. Jehová, te bendiga y te guarda. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti abundante paz. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Abrace a alguien y dígale, aleluya, pídele al Espíritu Santo que habite en ti. Gracias, Padre. Gracias por tu iglesia. Gracias a Dios, le bendiga. Seguimos adelante en Cristo.